in English or Spanish or half and half? What about Adela speaking in Spanish and Nick in English? And then we put subtitles. Yeah, that works. ¿Te gusta la idea, Adela? Claro, I can speak both. Whatever, if it's No, no. easier, we can do it in English and it's fine with me. Sí, Nick también entiende muy bien el español, por supuesto. Lo que tú prefieras, Benjamín. Yo me ¿qué prefieres? Creo que está bien que hagamos en ese espíritu, Okay. tú en español y él en inglés. Y Okay. subtitulamos a inglés lo tuyo y en español lo de. ¿Ok? Bueno, voy a hacer una breve presentación. Hola, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston. Y me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida hoy y sobre todo a nuestros dos invitados especiales, la profesora Adela Pineda de la Universidad de Boston y el doctor Nicholas Taylor, director del Centro Steinbeck que está en San José State University. Creo que en este momento releer a Steinbeck, ver las películas de Steinbeck, es particularmente útil para ver la historia de esas relaciones difíciles, pero a veces también cálidas entre México y Estados Unidos, y así imaginar un futuro más promisorio para ambos. Hi, welcome. My name is Benjamin Juárez. I'm the director of the Center for Mexican Studies at again. Hi, my name is Benjamin Juárez. I'm the director of the Center for Mexican Studies of the National University of Mexico, UNAM, in the city of Boston. We are located at UMass Boston, and today I'm particularly pleased to welcome two great friends and experts on the work of Nobel Prize writer John Steinbeck. Adela Pineda, director of the Center for Latin American Studies at Boston University, and Dr. Nicholas Taylor, who directs the Steinbeck Center at San Jose State University, a great institution too. When Steinbeck was talking to the Nobel Prize guests at the banquet, he said, "We have usurped many of the powers we once ascribed to God. Fearful and unprepared, we have assumed lordship over the life or death of the whole world, of all living things. The danger and the glory and the choice rest finally in man. The test of his perfectibility is at hand. Having taken godlike power, we must seek in ourselves for the responsibility and the wisdom we once prayed some deity might have. Man himself has become our greatest hazard and our only hope, so that today St. John the Apostle may well be paraphrased. In the end is the world, and the world is man, and the world is with men." Adela and Nick, I would like you to please share with us a little bit of your recent work and research around Steinbeck, and why do you think that we should read it now in the face of this pandemic, and also in the face of the always difficult and fruitful relationships between the peoples of the US and Mexico. And also tell us a little bit about yourselves. Let's start with you, Adela. Gracias. Okay, bueno, let me just say this in English. Thank you very much, Benjamin, Hector, UNAM, Boston, for this invitation, and to Nick to dialogue with me. I hope the noise is not very disturbing outside, but I will speak in Spanish, honoring Steinbeck, who was bilingual, intercultural, cross-cultural, so I think doing this will be great. So let me switch to Spanish.
Creo que Steinbeck, además de ser un magnífico escritor, ganador del Premio Nobel en 1962, es sin duda un microcosmos de las contradicciones y las grandezas de Estados Unidos. Pero también es un gran intérprete de la cultura mexicana durante unas décadas que vieron no solo la consolidación del Estado, de la nación-Estado postrevolucionaria, sino también de su declive. Y me refiero al declive de la nación-Estado nacida después de la Revolución Mexicana. Steinbeck protagonizó ese clímax y también esa caída. Y supo entender a los mexicanos más allá de los clichés de la otredad. Los entendió a nivel estético, dialogando con sus escritores. Los entendió a nivel cinematográfico, participando en innumerables películas sobre México, pero también los entendió en el nivel social, dialogando con la gente común y sobre todo el político. Supo muy bien cómo conectarse con el gobierno, cómo hacer diplomacia a través de la cultura. Vivió y protagonizó una época en la que el intelectual era significativo para poder establecer mejores relaciones entre los países. Era la era en la que los medios masivos eran importantes, pero no lo eran sin la agencia de los intelectuales. Creo entonces que este es el marco de mi interés por Steinbeck. Precisamente porque en Steinbeck aparecen los medios, uno muy poderoso, el cine, y no solo la literatura, creo que nos permite muchos prismas para abordar la relación México-Estados Unidos. Eso es lo que quisiera decir y ese es el marco de mi interés y de mi libro sobre Steinbeck. Un libro que les recomiendo a todos, Steinbeck y México, que precisamente analiza el contexto literario, cinematográfico, en los cuales Adela es una gran experta, pero también esa época de otro tipo de entendimiento entre Roosevelt y Cárdenas. Y pues eso es también un tema que ha tratado Nick en su trabajo. Nick, welcome. And please tell us a little bit about yourself, about the Steinbeck Center and the wonderful materials that are hosted there. And again, about why should we reread or rewatch the films of Steinbeck in these troubled times? Thanks, Benjamin, for having me. Thanks, Hector, for setting it up. And mucho gusto, Adela. Your book is wonderful. I enjoyed it immensely. And I just want to say for everyone who's watching that Adela's book, Steinbeck in Mexico, is filling a really important gap in Steinbeck studies that for years was important and unfilled. And I feel like our world as Steinbeck scholars is much richer thanks to her book, which I recommend to everyone. So as Benjamin said, I direct the Center for Steinbeck Studies at San Jose State, which is the oldest academic research institution dedicated to the work of John Steinbeck. It was founded in 1974, just 6 years after Steinbeck died, by a professor named Martha Heasley Cox at San Jose State, who believed that Steinbeck needed to have an academic center dedicated to his work near where he lived and set most of his stories. And I think she wanted to beat Stanford to the punch. So I think that's why she acted so quickly. She organized most of the first the first international Steinbeck conferences. There are these stories that go around my department, like lore, about these are old timers who remember when they remember sitting around the department conference table, stuffing envelopes full of invitations to the first Steinbeck conference, which they then mailed out all over the world, and they had no idea what kind of response they would get. And
then the letters started coming back with RSVPs, and they had hundreds and hundreds of people who wanted to come to San Jose to study Steinbeck, and they were surprised by the response. And frankly, that established Steinbeck early in the life of the center as an international figure. And I think it's very important to think about him that way, because his entire worldview was sort of unusually international for an American writer of his time. And although he's most commonly associated in America with being a sort of quintessentially American or even Californian writer, around the world, he's seen as very much an internationalist and a humanist of with many concerns. And it pleased me to hear Adela say that he was bilingual and transcultural and multicultural. That's certainly the way I think about him, but that's an unusual way to think about Steinbeck in America, where most people read him in elementary school, in middle school, in high school, strictly through the lens of this being a quintessentially American story. And again, that's why I think Adela's book is so important. I myself am a novelist and didn't come to this as a scholar. I came to Steinbeck more as an admirer and hopefully an imitator. And I am a Californian like Steinbeck. I also am enamored and fascinated with the culture of Mexico and have spent as much time there as I can, have studied the language. And I don't know, I'm just delighted to be on this panel and thrilled to be participating in something sponsored by UNAM. In the even in the quintessential, let's say, American works of Steinbeck, like Grapes of Wrath or The Red Pony, we see some minor Mexican characters like Gitano or other characters appear, and he acknowledges that this land belonged to them. So how do you see those presence beyond the works like La Perla or Forgotten Village that are really that are happening in Mexico, Adela? And would you like to, after your response, to ask a question of Nick? And then Nick, of course, if you could please ask Adela a question of your choice. Sí, claro que sí, Benjamín. Me gustaría antes que nada comentar un poquito lo que dijo Nick sobre la globalidad o la, digamos, la multiculturalidad del pensamiento de Steinbeck. Y pensaba que cuando hablamos hoy día de Let's Forge Global Citizens, without teaching them how to speak a second language, right, o sin la posibilidad de viajar y solamente pensando en el otro con compasión pero en abstracto, nos olvidamos de que un escritor como Steinbeck recorrió un territorio de la globalidad de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordé mientras hablaba Nick de una carta espectacular que le escribe Steinbeck a el director de 20th Century Fox, de la compañía cinematográfica, ¿no? A Sanuk. Y a ellos les escribe y les dice, miren, para que ustedes puedan filmar esta película en México, ustedes tienen que saber todo esto. Y esa carta es, ¿verdad?, es un testimonio de los diversos niveles de conocimiento que Steinbeck tenía sobre México, ¿no? Hay una crítica a Steinbeck sobre su naivete de ver al mexicano como no sé, como el otro folclórico, ¿verdad? Pero no es cierto. Steinbeck hablaba, por ejemplo, de la mordida y decía, miren, en México, si ustedes no conocen el término mordida, no van a entender. Ustedes tampoco van a entender qué tan sofisticados son los intelectuales sindicalizados en México. Les hablaba del sindicato de cinematografía, les hablaba de cómo convencer a los aparatos de censura, les hablaba de que tenían que ir a ver a Cárdenas, porque Cárdenas
tenía, a pesar de que ya no era presidente en ese momento, podía entrar por todos niveles. Les hablaba de las sutilezas de cómo de tratar al mexicano común, ¿no? Entonces yo creo que eso lo logra Steinbeck porque no solo conoce México, sino también conoce el diálogo entre México y Estados Unidos. Y sus viajes a Europa, a Rusia, ¿no? Su conocimiento con Rusia, a pesar de que es todo un Cold War warrior, ¿no? Cuando habla de los escritores rusos, de la cultura rusa, ¿no? Vemos otra dimensión. Y yo creo que eso es lo interesante de Steinbeck, que es un escritor muy polifacético. Sobre la pregunta de Benjamín, me gustaría comentar, por ejemplo, el Wayward Bus, que es una novela que se considera secundaria, que no tuvo el éxito de Grapes of Wrath, pero que iba a ser una novela que se iba a llamar en español, ¿verdad? Él quería titularle en español El Camión Vacilador. Y decía que vacilar era un verbo muy único que no existía en inglés. Porque en español, vacilar quería decir hacerte una broma, pero también quería decir no saber cómo llegar o llegar siempre de otra manera. Y le parecía que esta idea era genial. Quería escribir esta novela como con un personaje que fuera el Don Quijote de México. Y finalmente hizo otra cosa, ¿verdad? Escribió una novela sobre la posguerra, sobre la banalidad del consumo, ¿verdad? Y sobre un México americano que empieza a ver como kitsch la identidad mexicana, ¿verdad? Es otra cosa, hizo otra cosa, precisamente porque la historia lo atrapó, ¿verdad? Pero yo creo que eso es todo lo que en el momento tengo que decir. No sé qué piensas tú de eso, Nick, de estas otras novelas. Sí. That's a great example of what I think is so interesting about Steinbeck's approach to Mexico is exactly what Adela is saying about the multiple levels of understanding, because he understood the political dynamics perfectly well. And yet in his work, he's primarily focused on the, this is true in all of his work. He's known for his portrayal of the common man, you know? And I think that's true in his work set in Mexico. That's certainly true of his approach when he went to Russia, as you mentioned. He was, you know, there's all this speculation still that he was a spy when he went to Russia. And in fact, there was speculation that he was a spy when he went to Mexico in the 1940s as well. And there was actually more evidence to support that he was a spy in Mexico than that he was a spy in Russia. Because he came back from Mexico and said to the Roosevelt administration, hey, the Nazis are trying to make a play for Mexico. We need to be down there. We need to really amp this up. And the Roosevelt administration was aware already, but they heard him. But I think what's interesting is he spent his time, as you say, Adela, in Russia with authors, you know, who were unknown in America. And if he were really trying to spy as a cold warrior, why would he have done that? Why would he have gone to the artist's, dwelling house, the artist's union house in Tbilisi, Georgia? I don't know why he would do that, except that he understood that to understand a culture, you can't just understand it at one level. You know, you can't understand a culture just through its politics, or just through its folklorico, or just through its, literature from a distance, or whatever. And one of the things I admire most about Steinbeck is his desire to immerse himself in that way on different levels. To answer your question, Benjamin, about Mexican cultural figures who appear in his works, but who are not in works that are not overtly set in Mexico, like The Pearl. I'm interested in some of the characters in his short stories that appear in some of the stories set in California, because you have to think always about what he saw growing up.
You know, his parents own his grandparents had a ranch near King City, near Salinas, and those ranches and farms in Salinas were staffed by farm workers, some of whom were Anglo, some of whom were Spanish speaking. But I think it's hard to imagine that it looked just like the farm workers and of Mice and Men, who happened to be all white, you know, and English speaking. And that seems very unlikely for, you know, the historical record at the time. And I think it's very, rather than that being somehow a mark against Steinbeck for editing out the Latino figures from his early 20th century view of California, I think rather it speaks to the way that he was in complete control of what of the cast that he was showing us. Because you see in other stories, he has more of a wide variety of characters. And I think the reason why he was showing us just the Anglo characters in Grapes of Wrath, for example, is that he knew his audience, first of all, and he knew exactly what he wanted them to get out of this. He wanted, he had a very specific goal in mind. And he felt that by focusing on this English-speaking family from Oklahoma, he could accomplish his goals much more accurately than if he had been more realistic about who the population was in these farms at the time. So, yeah, go ahead, Adela. Creo que cuando uno lee a un escritor o su archivo o su mundo, no lo hace sin estar también involucrada en las obsesiones que uno arrastra, y a veces uno no sabe si son las obsesiones propias o las de Steinbeck. Pero no sé qué piensas, Nick. Yo siento a Steinbeck igualmente como un representante de las paradojas o de la visión que nos hizo pensar en las paradojas del progreso. Y me refiero al sustrato agrarista, tanto de Estados Unidos como de México, que para Steinbeck fue primordial. Es decir, no quiero decir como un escritor reaccionario, sino más bien como un escritor influenciado por el ecologismo de gente como Ricketts, el biólogo, ¿verdad? Y la idea de que el precio del progreso, de la modernización, de la tecnificación, ¿verdad?, era alto. Y por eso es que hay a veces este sustrato romántico en la mirada de Steinbeck hacia México, porque tiene que ver con lo que en Estados Unidos él plasmó en Las Uvas de la Ira, que fue la desterritorialización del campo norteamericano con la gran crisis económica del 29. Siento, por otro lado, que hay un hito en la vida o en la trayectoria de Steinbeck, que es la Segunda Guerra Mundial, y que politizó a los escritores norteamericanos y mexicanos, ¿verdad? Y que hizo que la ideología de la Guerra Fría los obligara a tomar ciertas lealtades, ¿verdad? Pero eso, más allá de eso, creo que esta especie de melancolía por el alto precio de la del progreso, ¿no? Y tiene una frase muy, que es en Viajes con Charlie, ¿no? Que es, me pregunto, ¿qué es el progreso? Y por qué el progreso también engendra su propia destrucción, ¿verdad? Que creo que está en toda la obra de Steinbeck. Y a mí eso me parece que va más allá de México, ¿verdad? Y que nos sigue afectando hoy día. Yeah. And I think your book does a great, if you're interested in this topic, read Adela's book, because her book does a great job explaining in more depth this, you know, the critique of the, well, you said it so much better in Spanish, like the melancholy of of critique of progress, you know? I mean, it's wonderful the way that you trace that line through his work, through The Forgotten Village and other projects. I wanted to ask you a question. One of the questions that I was hoping to ask you is,
What, you know, Steinbeck had a lot to say about Mexican culture and not judging Mexican culture, but depicting it in his work. And he's often praised for that on this side of the border. But I wanted to know from your perspective, what did he get wrong about Mexican culture? You know, what was he unable to see because of his background? That's a difficult question. En primer lugar, voy a decir, para poder contestarla, quiero también situarme yo, ¿no? Yo, y esto es polémico, yo no creo que haya un right or wrong when you depict another culture, ¿no? En eso tal vez mi perspectiva es un poco crítica de la idea de que para hablar de una cultura tú debes pertenecer a ella. Creo yo que muchas veces la mirada desde fuera te permite ver lo que los propios de esa cultura no pueden ver. Ahora, en el caso de México, Estados Unidos, esto es más difícil porque Estados Unidos es una potencia mundial que tiene una relación muy compleja con México y que no descarta una mirada neocolonial, ¿verdad? O semicolonial, que informa, quiera o no, a sus escritores y a sus artistas. E inclusive, y creo que más aún, cuando quieren presentar las cosas como ellos son buenos, ¿no? Cuando nosotros queremos ver al otro como bueno, siempre, o lo queremos homogeneizar como ideal, creo que ahí está el diálogo hegemónico también, ¿verdad? Entonces, esa es como la base de mi respuesta. Yo creo que la mirada de Steinbeck estuvo limitada dentro de las circunstancias históricas e ideológicas que marcan su trayectoria, como también están limitadas las de nosotros, ¿verdad? Me gustaría más señalar que creo que su apego al agrarismo, o sea, su relación con México, tratando de rescatar la parte preindustrial, puede ser su limitación. Lo veo más en su obra literaria y cinematográfica, pero en sus cartas, en sus correspondencias, es muchísimo más complejo, ¿verdad? Recuerdo otra carta que es genial, ¿no? A donde está hablando y está muy preocupado precisamente con la llegada del fascismo a México. Es una carta que escribe sobre el posible golpe de Estado que podría darle Almazán al sucesor de Cárdenas, que iba a ser Ávila Camacho. Y en esta carta, Steinbeck dice algo bien interesante. Dice, yo no sé qué pasa, y yo creo que este es el zeitgeist del progreso, porque son los cables de telégrafo y son todas estas cosas las que hacen que los campesinos más pobres de Acapulco quieran lo mismo que los más ricos de la Ciudad de México, que es buenos zapatos, buena comida, y están llevándose por la propaganda de ambos candidatos, porque ambos se presentan al público como cool, ¿no? Tanto Almazán como Ávila Camacho, y dice, en realidad las plataformas de ambas se parecen, ¿verdad? Pero quién sabe qué hay detrás. Entonces yo creo que él mismo se estaba dando cuenta que no había esta posible división entre el campo y lo moderno, pero creo que en el inconsciente de Steinbeck, esa es la tragedia del progreso y por eso es que lo proyecta o lo sublima con México, ¿no? Recuerdo una otra carta que tiene donde dice, cuando se está divorciando, ¿no? Lleva un machete y dice, yo quisiera matar a alguien con este machete porque estoy como cansado, ¿no? Entonces, no sé, a mí creo que, no sé si es right or wrong, no puedo verlo right or wrong, sino que nos habla más de la relación que de México. Pero siguiendo en la pregunta de Nick, y es un capítulo entero de tu libro, también le tocó a Steinbeck vivir el macartismo. Y una película muy complicada es Viva Zapata, donde además el director fue un colaborador del macartismo. Y mejor no digo nada, te escuchamos. A los dos. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo a John Womack,
el gran historiador norteamericano del zapatismo, cuando lo entrevisté para otro libro, decirme que el mejor historiador del zapatismo americano era Steinbeck, y que gracias a Steinbeck, él había podido, ¿verdad?, rastrear los archivos de Morelos como lo hizo. Porque Steinbeck, precisamente por la relación que tenía con México, tuvo muy buenos informantes, muy buenos historiadores, muy buenos intelectuales trabajando con él para hacer una magna investigación de archivo sobre el zapatismo. Y en esa investigación está la idea de comuna, de ver el zapatismo como un movimiento regional y no nacional, ¿verdad? Fue a ver estos archivos a donde él pudo rastrear cuál era el origen económico y político de la sublevación zapatista. Y se dio cuenta que el problema de esa revolución era cómo establecer la continuidad entre la comuna o comunidad zapatista y el proyecto de la nación-estado cardenista. Ese era el problema de la historia mexicana. Entonces, yo no sé qué piensa Nick, pero creo que lo que hizo Steinbeck en idear su guión, porque escribe casi una seminovela, que son todos estos apuntes que tiene, ¿verdad? Él quería, por ejemplo, narrarla desde la tradición oral del zapatista, del zapatismo. Quería que uno de los narradores fuera un contador de historias con una guitarra. Y entonces Sanuk le dijo, no, eso, that doesn't sell, además estás loco, eso va a estar muy grande. Y le mandó a Jules Buicot, un escritor profesional de Hollywood, para que le ayudara a reducir ese guión que era inmenso, ¿no? Entonces, en el proceso entra la política, entra el problema de Kazán, ¿verdad? Que creo yo también es un problema complejo. Y este deseo de ser muy fidedigno a la historia de México es transformado de una manera fascinante. O sea, yo pienso que en el sentido, digamos, de la narrativa cinematográfica, de una manera fascinante, a alegoría macartista del comunismo. O sea, la comuna de Zapata, y que es esta especie de cuando la revolución se convierte en Estado, que no se resuelve nunca, y que lo vemos en la silla presidencial, ¿verdad? Cómo eso se convierte en una arma macartista en contra del comunismo, eso es como... Pero no creo que se deba solo a Steinbeck, se deba al proceso de cómo se hace una película con mucha gente, ¿no? Uh-huh. No sé qué piensa Nick. Y además teniendo a Marlon Brando de Zapata y al mexicano Anthony Quinn de su hermano. Pero Nick, te escuchamos. Anthony Quinn como su hermano. Well, Brando wasn't the original. They didn't want Brando at first. No, they wanted Negrete. Negrete? Oh, yeah. I didn't know. I thought it was Almandriz. Steinbeck quería a Negrete. Steinbeck le escribe una carta a Sanuk y quería a Negrete como Zapata, y quería a camarógrafo a Figueroa, porque eran sus buddies, ¿no? Uh-huh. Con ellos había hecho La Perla. Además, se había pasado súper bien en Acapulco, en una bohemia, a donde chismeaban sobre Lolita Dolores del Río, que estaba muy guapa y andaba con Emilio Fernández. Y entonces ahí era parte de esa bohemia mexicana, eran súper cuates. Y entonces él quería eso, pero viene el problema del macartismo. Figueroa odia el guión. Y lo odia, en mi opinión, no por el macartismo, lo odia porque es una crítica indirecta a la nación-estado mexicana en un momento muy crítico, que es el comienzo del alemanismo, ¿no? Entonces, por eso es que es fascinante esa película, porque permite una recepción en varios niveles de acuerdo al país, ¿no? That's fascinating. I wanted to ask, can I ask a question about La Perla? I wanted to know that, you know, the more Mexican scholars I talk to and the more film people I talk to, the more my esteem for that film grows. And I wanted to ask you for our audience to explain why is the film, the 1947 film of La Perla, why is that so revered in Mexican cinema? Because
you know, it's written by an American, for one thing. And that story has been criticized as patronizing or, you know, in various ways. And I wonder why the film is so, is held up as such a wonderful example of that era in Mexican films. And if I may add a question, Adela, why, on the other hand, The Forgotten Village doesn't even have a title in Spanish and is completely ignored in Mexico? Yeah. Okay, voy a contestar lo de la perla. Y Nick, fíjate que precisamente creo que mi mirada, y yo creo que es muy limitada, yo tenía mucho miedo de la recepción de este libro en Estados Unidos, porque es como, yo soy una newcomer en los estudios de Steinbeck, ¿no? Y cómo yo me pongo a hablar de Steinbeck con todos sus especialistas, ¿no? Pero creo que esa limitación de mi mirada, de ser externa, pues puede aportar algo, ¿no? Y después te quería preguntar, porque la verdad es que me gustaría traducir el libro para que se leyera más acá. No sé si haya quien se interese en traducirlo y publicarlo en inglés. Pero yo lo que creo es que a mí me gusta mucho la novela La Perla. Me encanta, pero me encanta porque es una alegoría. No me encanta porque es patronizing, sino me encanta porque en realidad México es un pretexto para hablar de esta crítica del capitalismo que para Steinbeck era fundamental entenderlo a ese nivel alegórico, ¿verdad? Yo lo que me percaté es que cuando Steinbeck está escribiendo La Perla, ya está pensando en su registro cinematográfico. Y está pensando en su registro cinematográfico porque ya conoce a Figueroa, ¿verdad? De alguna manera está pensando en ese tipo de cine. Lo que a mí me pareció fascinante de la novela es que no es las cosas en sí, sino es la percepción obnubilada de las cosas que produce una cámara, la belleza de la cámara de Figueroa, lo que a veces nos hace la realidad económica. O sea, el dinero hace que nosotros veamos todo de una manera hermoseada. Y hay un fragmento en La Perla, en el texto, a donde el narrador dice que Quino le pega a Juana, está enojado, le pega a Juana en la playa, ¿verdad? Y el lector, en vez de que vea el cuerpo de Juana golpeado, dice el narrador, y el mar la cubrió con las olas y los destellos, ¿verdad?, la iluminaron o iluminaron su belleza. Y a mí eso, y vi y encontré muchos fragmentos parecidos. Entonces, lo que quiero decir es que Steinbeck ya estaba pensando en el registro cinematográfico como un arma de percepción que nos llevaba al nivel de lo fantástico que está también en la ideología, porque la ideología no es racional, ¿verdad? Por eso me gusta la novela. Creo que la película es el hito de la métier cinematográfica del cine de autor de Figueroa y de Emilio Fernández. Pero es muchísimo más interesante la novela, por lo que estoy diciendo, porque la película solo está hablando de esa belleza, ¿verdad?, que era la cumbre o el clímax del nacionalismo de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, que se inicia con María Candelaria, ¿verdad? María Candelaria gana Cannes, es la primera película mexicana, y la primera película que gana Cannes es una película mexicana, ¿verdad? Cuando ahora hablan de Roma, hay que hacer un trabajo ahí de comparación, ¿no? Porque en María Candelaria el problema es que es la visión del pintor de su propio indigenismo, ¿verdad? Lo que se le critica a Steinbeck también se le debería criticar a los intelectuales nacionalistas. No sé si me doy a entender. Pero es porque Figueroa crea un estilo que es muy particular, es como su signature. Y yo creo que por eso es como una especie de pieza museográfica. Pero no
no se habla de ella de manera crítica, como se le critica a Steinbeck La Perla, ¿verdad? En mi opinión deberían criticarse en el sentido ideológico, pues de igual manera. Y tal vez Steinbeck tenga una visión metarreflexiva muchísimo más aguda que la película. Ese es mi... Además de que, a pesar del guión de Steinbeck, La Perla es una película mexicana. Aún los actores extranjeros como Charles Runner, que por cierto tuvo una carrera muy importante en Berlín, y Fernando Wagner, pero es una película dirigida, actuada. La música es un español que llegó acá, hizo mucha música para el cine, las coreografías. Pero Adela, no me contestaste de The Forgotten Village. ¿Por qué esa película está tan olvidada aquí? Creo que ni siquiera se le ha dado un título en español. Yo creo que está olvidada porque tiene una función muy diferente, ¿no? Es decir, La Perla es una película del high nationalism mexicano y del autorismo mexicano. Está hecha en el momento en que el cine de autor está en su clímax y es una película de prestigio. El Forgotten Village es una película de intención sumamente política. Herbert Klein no quería hacer una obra de arte, quería ir a combatir el fascismo en México, ¿no? Entonces dijo, voy a hacer una película para que no lleguen los nazis, porque Herbert Klein había ido a Checoslovaquia y a Polonia a pelear en contra del fascismo y el nazismo. Y de hecho se había ido como un undercover journalist, pretendiendo que era nazi para poder firmar la toma de Checoslovaquia por los nazis. Era un super documentalista, ¿no? Y era un super comunista. Por otro lado, bueno, bien en gallé, socialista, no comunista, ¿no? Pero publicaba para todas las revistas de esa época. Y entonces va a México porque dice, va a caer Cárdenas, vamos a hacer una película sobre el fascismo, pero ya no hay ningún Q en México. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo le ayudamos a Cárdenas? Pues vamos a hacer una película sobre public health y cómo public health no llega al campo. Y entonces esa película es aburridísima, digamos, como película. Entonces llaman a Steinbeck y le dicen, oye Steinbeck, ¿cómo podemos hacer esta película menos aburrida? Entonces Steinbeck se inventa una narrativa que es docufiction, ¿no? Esta gente te dicen, bueno, no era una familia, uno era el jardinero, otro era no sé qué, y los ponen juntos, ¿no? Entonces, pero no deja de ser un documental con fines didácticos, ¿no? La idea de que era necesario vacunar, es un film biopolítico, ¿no? Que es también fascinante porque cuando se estrena, pues hay toda una polémica ahí en Nueva York de si la protagonista mostraba los senos o no, y si esto era inhumano o era pornográfico, no sé qué, ¿no? Entonces, pero yo creo que es porque, uno, pues porque es muy aburrida. ¿Quién se va a poner a ver ahora The Forgotten Village, no? Y dos, pues, aunque tiene una fotografía muy bonita, de Hammett, ¿no? Otro gran fotógrafo de la era, ¿no? Y ahí más reminiscente a Dorotea Lange, o sea, es más cercano a este tipo de fotografía social que a la estetización de la fotografía de La Perla, ¿no? Mm-hmm. Benjamin, do we want to see if any of the audience members have questions? Yes, I think this is right, precisely the time. And I'm sure they have many. I just would like to read another paragraph from Steinbeck's banquet speech. The ancient commission of the writer has not changed. He's charged with exposing our many grievous faults and failures, which dredging up to the light our dark and dangerous dreams for the purpose of improvement. Furthermore, the writer is delegated to declare and to celebrate man's proven capacity for greatness of heart and spirit, for gallantry in defeat, for courage, compassion, and love. In the endless war against weakness and despair, these are the bright rally flags of hope and of emulation. I hold that the writer who does not passionately believe in the perfectibility of man has no dedication nor any membership
in literature. Nos hace falta muchos escritores que comulguen con Steinbeck. Y pues abrimos las preguntas. ¿Quién quisiera hacer algún comentario o pregunta, por favor? We are now open for questions and comments. Yes, I can go. Okay, Raquel. So earlier we had mentioned about the importance of revisiting some of Steinbeck's work. By the way, I should introduce myself, Raquel. I'm a student at BU, and I am a film and television major. Currently, I am working with UNAM Boston. Anyways, so my question was more in the film aspect. I'm curious to see, in your guys' opinion, Nick and Adela, if you guys have any, or if you guys think any specific works could work well as a film, or maybe a short film, of works that we haven't seen before yet, or it could just be a remaking of ones we already have for today's audience, and which specific works would that be, like something maybe well known, like you guys have been saying, like a remake of La Perla, or something new, maybe like a short story, one of his works. So just wanted to see what you guys' thoughts were. Sure, I would love to answer that, because there's a film group at San Jose State called Spartan Films that is getting ready to roll out their film adaptation of the short story Breakfast from the Long Valley. And this is a very short story that depicts a migrant farm worker walking out of the woods and seeing this farm worker family having breakfast, and they offer him to join them for breakfast. They have breakfast, they talk about farm working, and then he leaves. And that's the whole short story. And they've made a 4 or 5 minute short about it, professionally done with professional actors. And I mean, it's a training exercise for students like you at San Jose State. But I think it's incredible what they were able to do. We were able to, through some connections and persistence, we were able to get permission from the Steinbeck Estate for the students to make this film. They're interested in making more short films of Steinbeck's short stories. We'll see whether that's going to be possible, because there's a lot of legal obstacles in the way right now with the Steinbeck Estate. You just Google Steinbeck lawsuit and you'll see lots and lots of the paper trail. In fact, right now, before the Supreme Court, there is another appeal of the family fighting over the rights to make films of Steinbeck's work. And so in some ways, I don't like talking about this subject, because it frustrates me so much, because I think that all of Steinbeck's work should be remade, because I think that all of it could be relevant today. And when I think about the fact that Steven Spielberg had bought the rights to Grapes of Wrath, lined up Daniel Day-Lewis to play Tom Joad, which was the Henry Fonda character, and then these lawsuits got in the way and he had to scrap the project. It kills me. I mean, when I think about how great that movie could have been and how important it could have been for today. Similarly, another director had lined up Jennifer Lawrence to play Kathy in a reworking of East of Eden. And I don't think that the James Dean version of East of Eden even scratches the surface on what's possible with that book in film. And so I would love to see that remade as well. Adela? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Nick. Creo que hay super temas en muchos de los cuentos de Steinbeck que son muy relevantes hoy día. Solamente me gustaría mencionar un cuento que sí se hizo una película, que es Fuga, Flight, ¿no? Que es en sí fascinante, porque el cineasta que quería hacer la película, que era un estudiante de cine, ¿verdad? Estaba fascinado con ese cuento, y decía que el protagonista tenía que ser un mexicoamericano, que estaba muy mal el casting de todas las películas de Steinbeck, porque siempre ponían
aunque fuera no solo Marlon Brando, sino el mismo Jorge Negrete, o sea, eran como artistas que no tenían nada que ver con esos pobladores que Steinbeck quería poner. Entonces él buscó a un maestro de escuela, pero nunca pudo terminar la película. Entonces le quitaron el presupuesto y el muchacho enloqueció y se fue a robar todo el footage, ¿no? Y entonces lo acusaron y es una historia muy, muy, muy compleja. Y entonces con su footage hicieron un corto, ¿no? Que lo hicieron como un western. Pero yo creo que la fuerza de ese cuento es más bien psicológica. Es un cuento psicológico y de un naturalismo muy visceral, que para un cineasta contemporáneo que ya no esté obsesionado con la ética del nacionalismo o con la estética del nacionalismo, que fue lo que marcó las películas que se hicieron en tiempos de Steinbeck, puede hacer una super película de este tipo de cuentos, ¿no? Que son muchísimo más. I completely agree. I think a sort of experimental version of Flight would be great, because it is entirely in here. Yeah. It's not a Western, like as you say. It's definitely a mind trip, and it would be a cool student film to do. Yeah. Any other questions or comments, please? Ah, Marisa. So, and then Sarai. My name is Marisa Canales. I am a flutist, and I happen to be married to Benjamin. So, there are two things that you have already answered, but I wanted to comment on. One is that in La Perla, the first thing you see in La Perla is how beautiful everything is. And the aestheticization of poverty is just so surprising in that film. Just the whole thing is incredibly beautiful, and it doesn't make any sense because we just watched La Perla right after watching again The Forgotten Village, which is like cinema verite avant la lettre. So it was very funny for me to see those completely different ways of dealing with basically the same reality. But at the same time, it surprised me when you said, Adela, that Steinbeck had a relationship that was very, very deep and very sophisticated with Mexicans and Mexican culture. And he knew that the level of sophistication could be incredibly deep. And at the same time, he knew how to deal with the mordidas and whatever. But yet, the way he depicts Mexico is only from one light and in one aspect of the society. So that's, why is that? Nick, do you know? I don't have the answer to that question. Yo puedo contestar de una manera, digamos, Steinbeck pertenece a la generación de viajeros a México que una historiadora que se llama Helen Delpar definió como the book of things Mexican, ¿no? Y que Mauricio Tenorio llama el verano mexicano, ¿no? Con un verso de Wallace Stevens. Uh-huh. Y lo que pensaba Steinbeck es que para que los norteamericanos dejaran de pensar en los mexicanos como greasers, ¿no? Como solamente criminals, greasers, que era lo que había hecho Hollywood durante los 20, durante la época del cine mudo, ¿verdad? Había que... Ahí educaron a Trump, entonces. Había que abocar el nacionalismo mexicano, que el nacionalismo mexicano tenía sus intenciones estatistas en México, pero para Steinbeck era una manera de internacionalizarlo, ¿verdad? Era una manera de establecer relaciones diplomáticas muchísimo más efectivas que si tú presentas a un pueblo lleno de pobres, ¿verdad? De criminales, etcétera. Esa es la respuesta política. Creo que la respuesta estética, como dije, para mí La Perla novela es mucho más interesante que la película. Porque la película estetiza, como tú dices, la pobreza, pero es que en realidad la novela de Steinbeck es una alegoría. Su subtexto es más cercano a la Biblia que a la realidad mexicana. Ah, wow. Y estuvo basada, de hecho, sobre una historia oral que cuenta un chico que él escucha durante su viaje al Golfo de Cortés, de donde sale el Forgotten Village, que es la historia
¿verdad? De un chico que se encuentra una perla, ¿no? Porque es un lugar de pescadores. Y entonces esta perla, cuando la agarra, le trae todas las miserias de la avaricia y de la ambición. Entonces el muchacho dice, ay no, ya me dijeron que con esto me voy a ir al cielo, mejor me voy a ir al cielo, pero yo creo que no me voy a ir al cielo. Si la tiro, tampoco me voy a ir al cielo, pero ya no me van a estar molestando, y tira la perla, ¿no? Entonces de ahí Steinbeck crea el guión para la perla como una especie de alegoría de la ambición, ¿ves? Entonces yo creo que la intención no era realista, y las películas de Figueroa no son realistas, ¿no? De hecho, yo creo que ellos mismos lo dicen y la gente las entiende en el sustrato de realista, pero si tú ves María Candelaria, la primera escena de María Candelaria es el pintor a quien los reporteros le dicen, ¿qué está usted pintando? Y él dice, pues la belleza oculta de México, que es sublime en el sentido de lo romántico, no puede verse, si lo ves se muere, ¿no? Y ahí claro. Es a donde el indigenismo tiene toda esta idea trascendental que no tiene nada que ver con la realidad, pero ahí la culpa la tienen más los mexicanos que Steinbeck, ¿no? claro. En ese sentido. Y luego en el Forgotten Village, yo creo que sin embargo también hay estetización de la cámara. Fíjate que Hamid en algunos close-ups ya está embelleciendo a los campesinos. La película, igual que Eisenstein, ¿verdad? Presentan al campesino en su etnicidad con muchísima más dignidad que las películas de narcos, ¿no? De hoy día. Sí, por cierto. ¿Verdad? Hay otra idea, ¿no? De lo indígena. Pero bueno, eso es lo que yo puedo contestar. Gracias. Muy, muy interesante respuesta. Gracias. Saray, tenías tú una pregunta. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, pero gracias a Adela, a Nick por su conversación. Es muy, muy interesante. Y me preguntaba, volviendo un poco a esta película, básicamente... Pero primero, preséntate, porque yo sí te conozco, pero los demás no. Ah, bueno, yo soy Saray García y estoy en el doctorado en BU. Estoy en mi tercer año. Y bueno, me preguntaba, o más bien, tenía curiosidad de esta película tan emblemática de The Grapes of Grodd y quería regresar un poco a esta parte de la recepción de Steinbeck en Estados Unidos y cómo es que una figura tan compleja como ya lo han estado platicando, que era Steinbeck y que era un personaje que entendía una realidad más allá solamente de la americana, pero en esta película, que es tan canónica y que es como la cima, ¿no? Que vincula otros géneros también muy importantes en Estados Unidos como el western y pensando en el campo y el campesino. Es decir, Steinbeck ya tenía otras miradas acerca de por ejemplo, el indígena en México, de la revolución, de los sindicatos. ¿Y cómo es que este personaje con todo este background detrás y con toda esta ideología, cómo podemos leer realmente una película como The Grapes of Wrath, si es que y coincide en esa parte que antes de conocer más a este Steinbeck más complejo, yo tenía una visión o lo que me habían platicado de él era como mucho más desde el lado americano, la visión totalmente nacionalista y entonces cómo qué piensan ustedes, cómo se vincula ambos personajes, o bueno, no se son ambos, es el mismo, pero a ambas miradas sobre temas que el mismo Steinbeck creo que ha explorado de distintas formas en esta película, por ejemplo. Sí. Quien sea, Nick o Adela. Nick, le toca a Nick. Oh. Yo no sé. I don't quite know how to answer that. I mean, I'm not a film critic, so I don't really understand, have all the vocabulary to describe. And what is, when you say miradas, what do you mean by that? Las miradas. Como esta perspectivas, mm-hmm. Oh, these gazes that he has, like joining the el campesino, the common man and the peasantry in the United States, but also thinking that he also knows this other, like the Mexican understanding of the peasant, right? So in The Grapes of Wrath, he's trying to depict this other vision of El Campesino. But I think that
the background that he has, because he knows the Mexican environment, los sindicatos, I think that in a way he's not that, his way of building this movie probably is not as simple or not just like unilateral. I don't know how to say that. Creo que yo puedo contestar eso. A ver, creo que los años 30 trajeron a muchos de los intelectuales de izquierda norteamericanos una reflexión sobre qué estaba pasando con el campo norteamericano, ¿verdad? Y Steinbeck se va de periodista con un periódico de San Francisco y con Dorotea Lange y todos ellos a documentar lo que estaba pasando en Oklahoma y en todos estos lugares del Midwest con los campesinos que no tenían tierras, que las alquilaban. Y haz de cuenta que de repente tú empezabas a ver estas caravanas de gente sin tierra, muy empobrecida, y eran blancos, ¿verdad? Y piensa que en esta época, pues, ese es el grueso que en la imaginación norteamericana es el pueblo norteamericano, ¿verdad? Entonces, esa visión hace que empiezan a hacer cuestionamientos del capitalismo, nunca sin realmente desarticular el sistema, porque eso fue el New Deal. Y a la vez empieza a haber mucho interés sobre México desde un punto de vista etnográfico. Empiezan a surgir libros como Tepoztlán, ¿verdad? O como el libro de William Chase, ¿verdad? Y otros libros como el de Lewis o el de Middletown. ¿Cómo se llama este libro? A Story of Two Americas, que es sobre Middletown y otro pueblo, ¿verdad? Y que es el campo y la ciudad, ¿no? La idea de que la complejidad de la ciudad y la simplicidad del campo y que de repente el campo es mejor. Entonces, hay ahí una simplificación de la relación campo-ciudad que lleva a Steinbeck a estas lecturas. Entonces, él va a México con esas lecturas. Su visión compleja ya tiene que ver con su experiencia concreta con los mexicanos, con los norteamericanos viviendo en México, pero hay todo un cuerpo bibliográfico atrás de Steinbeck, ¿no? Que determina su mirada. El primer historiador de la Revolución Mexicana, Frank Tannenbaum, era un anarquista, ¿verdad? Que lo que más le gustaba de la Revolución, y él después va a ser muy controvertida ese punto de vista, es que la Revolución no tenía intelectuales hegemónicos, que la había hecho el pueblo, ¿verdad? Esa era su posición, ¿no? Y entonces esto era lo que le gustaba a Steinbeck. Que luego encontró que eso no era así, pues esa es otra cosa. Pero creo que esa es la manera de verlo. Tanto en The Grapes of Wrath como en su obra de México, hay esta mirada que quiere como idealizar un poco al protagonista del campo, ¿verdad? Como la esencia. Y creo, fíjate, ahora pensando en los ecologismos, en la novela de Steinbeck, además hay mucho sobre el contacto con la tierra, ¿verdad? Sobre las manos, sobre los sentidos. Eso es muy interesante. Podría releerse en ese registro hoy día y pensarlo de otra manera, ¿verdad? Creo yo. Y con el mar, y fue el compañero de Joe Campbell. Pero ahí sí, Nick, tú nos tienes que decir algo. Y la obra de literaria, no solo de Nick Taylor, sino también de Titi Monday. Sí. I think Chris Crone has a question. He raised his hand. Yeah, thank you, Nick, for the invitation here. I'm learning a lot. My name is Chris Crone. I work at the University of California, Santa Cruz. I work in Estudios de Medio Ambiente, Environmental Studies. And era estudiante también en la UNAM en las ochentas. Y no sabía que tiene puesto en Boston. Me alegro. Y también tenemos en Los Ángeles. Sí. Yo estudié con Arturo Ripstein y no sé si se acuerdan Gregorio Seltzer cuando era estudiante en la UNAM. Y me interesa mucho en la política de Steinbeck. Y mi pregunta realmente es para el profesor, profesora Pineda Franco. Y se trata con, ¿cambió la política de Steinbeck
Porque en las 60s, en 67, él fue a Vietnam con un periódico, Newsday, y escribió artículos sobre la guerra. Y salió Vietnam como muy, muy anticomunista y estaba de acuerdo con la teoría discreditada de teoría de dominos, los dominos. Él pensaba, creyó en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cambió su política entre cuando izquierdista, usted dijo crítica de capitalismo, etcétera, por los premios? Porque creo que ganó el premio Nobel en 62. Y bueno, así es mi pregunta. ¿Cambió su política o siempre era muy anticomunista, pero también izquierdista? Bueno, yo puedo contestarla y me gustaría saber qué piensa Nick, ¿no? También mi respuesta, te voy a decir mi respuesta desde la visión de Steinbeck de la Revolución Mexicana, ¿ok? Pero antes de eso, creo que sí cambió su política y creo que el parteaguas es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que marca después la Guerra Fría. El cambio tiene que ver con lo que tú dices, ¿verdad? De ser un escritor aventurero, sin recursos económicos, es de alguna manera empieza a ser cooptado por el Estado, ¿no? Y entonces se vuelve en un intelectual hegemónico. Pero a un nivel más filosófico, ¿verdad? Creo que el cambio es relativo. Y creo que su relación con la historia de México nos permite pensar en la relatividad del cambio. Como dije al principio, cuando estudia el zapatismo, Steinbeck se da cuenta que el problema de la Revolución Mexicana, pero tal vez de toda revolución, es la relación entre lo regional, lo local y lo nacional. La Revolución Zapatista es una revuelta agraria local y cómo convertirla, ¿verdad?, en una prioridad nacional. Esa fue la utopía del cardenismo. La utopía del cardenismo fue tratar de hacer la comuna nación, ¿verdad? Esto es la manera de pensarlo, pero implementarlo era otra cosa. Cárdenas, para implementarlo, tuvo que tomar medidas muy anticapitalistas, como nacionalizar el petróleo, como nacionalizar los bancos y como empezar un reparto agrario que fracasó, ¿verdad? Pero tuvo que tomar ese tipo de medidas. Con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, la política norteamericana tomó otro rumbo, se fue muchísimo más hacia la derecha por la industrialización, ¿verdad? Y la defensa de la nación se convirtió en la defensa de un problema exterior, que eran los rusos, ¿no? Y que regresan siempre como esta especie de shadow, ¿verdad? Entonces, Steinbeck se da cuenta de que su posición hacia el campesino y su posición hacia el enemigo externo es contradictoria, pero nunca va a poder resolver esa contradicción. Y por eso es que su visión de los campesinos se puede tornar muy fácilmente reaccionaria. Y eso es lo que pasó, y por eso en los años 60 no va a entender el cambio y muere en el 68, ¿verdad? Que es un año sintomático de la caída de la vieja izquierda y de la llegada de otro tipo de izquierda. Entonces yo creo que ese es un tema bien fascinante y Steinbeck nos muestra ese problema. Gracias. Just one thing I want to add about Steinbeck in Vietnam. There's a great book about Steinbeck in Vietnam by Thomas Barden. It's from the University of Virginia Press that really delves into all of the complex feelings that he had. I mean, both of his sons were serving in Vietnam. Both of them had turned against the war. And yet at the same time, he was friends with the Johnsons, Lyndon Johnson and Lady Bird. Lady Bird had actually been Elaine Steinbeck's roommate in college at UT Austin.
And so they were family friends. And so it was really complicated, his relationship to Vietnam. And as Adela pointed out, the difference between what Steinbeck said publicly and what he said in his correspondence was a little bit different as well on Vietnam. Su relación con Cárdenas, en los 30, Steinbeck adoraba a Cárdenas. En los 50, escribe una carta que nunca manda, a donde les dice que Cárdenas se ha vuelto en un peligro para México, porque como expresidente está agitando a las masas para traer una revolución comunista como la cubana, y que deben reestrenar Viva Zapata, ¿verdad? Es muy interesante, el anticomunismo de Steinbeck se vuelve muy, muy fuerte, pero creo que es por esa relación con el welfare state en el que él sí creyó, ¿verdad? Él creyó mucho en el estado de Roosevelt y el cambio de ese estado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que es un tema de la historia norteamericana, ¿no? Como, how do you erode that possibility, ¿verdad? Creo que por ahí está eso. Interesting, thank you. Pues si alguien tiene una última pregunta, porque veo que ya hay un par de jóvenes que quieren que Nick vaya a llevarlos a dar la vuelta y no quiero abusar del tiempo de ambos. Luis, por favor, fuiste el primero en llegar. Hi, my name is Luis Osías. I studied Hispanic literature, but I also have a lifelong interest for literature written in English, so this has been really interesting. Thanks for the invitation, Hector. I wanted to know your opinion about a work of Steinbeck that is perhaps lesser known, that is a work of nonfiction. He's mostly known as being a novelist or a fiction writer, at least. But I wanted to know your opinion about this sort of travel literature / scientific inquiry, which is known as the Sea of Cortez, which tells of this voyage with his friend. I think Adela mentioned at what point at Ricketts. It's a trip he took in Mexico after all. So I think we should mention it in this talk. And I was curious to hear what you thought about it. And also illustrated with his own photographs. Yes, yeah. Nick, ¿quieres o contesto? Yes, sure. So one funny thing about spending time with Steinbeck scholars is they go through their phase where Sea of Cortez is their favorite work because it has so much philosophy woven into the travelogue and the oceanography or the marine biology. And I think it's one of those works that rewards multiple reads. I think it's going to become, it's going to come to the fore pretty soon because there is an American oil company owner who bought the boat that they took down to the Sea of Cortez, the Western Flyer. It had sunk to the bottom of the ocean and he pulled it up and is paying millions of dollars to restore it and turn it into a floating classroom. And, oh my goodness. Yes, and it's almost done. They're restoring it up in Port Townsend, Washington. And within the next year or so, it should be ready. And it's going to go to different ports of call in Monterey, Los Angeles, all over. And school groups will be able to come in. And I think that should cast this book, Luis, that you're interested in, into more light. I think we probably will see more critical and popular attention paid to that book. A lot of marine biologists also regard that book as one of the first statements of ecology, of marine ecology. I mean, there's an argument to be made that Steinbeck was one of the first ecologists, you know, long before Rachel Carson was talking about these issues. Steinbeck was bringing them up. So I think it's a very important book. Quisiera agregar, do you want me to speak in English? Do you prefer me to speak in English or Spanish? Is okay? Español está bien. Español está bien. Yo creo que a este libro hay que darle mucho crédito a Ricketts, ¿no? El primer libro que sale se llama Sea of Cortez, años después, y Sea of Cortez tiene
el catálogo de las especies que ellos fueron a recoger, porque era realmente un viaje botánico, era un viaje de biología marina, era hacer un catálogo de todas estas especies de invertebrados que solamente viven en el Golfo de Sea of Cortez. Y se fue con Ricketts y con su primera esposa Carol, ¿no? En este barquito. Y años después publica solamente el diario como The Log from the Sea of Cortez, con solo la autoría de Steinbeck, ¿no? Pero en realidad Steinbeck mismo dice que la autoría es de ambos, ¿verdad? Usa el we todo el tiempo en este libro. Y podemos rastrear la autoría de Ricketts en los propios escritos filosóficos de Ricketts, ¿no? Ricketts era un Renaissance man, pero era sobre todo un ecologista. Era tan radical en su ecologismo que creía que si tú ibas a estudiar peces marinos y en el momento en que tú metías a un buzo al mar, ya no lo podías estudiar porque ya habías entrado a disturb ese ecosistema. Creía que un pescado muerto y disecado no sirve para nada, porque los organismos del pescado solamente funcionan en su ecosistema. Ricketts era un antitecnologista radical, era casi heideggeriano. Y entonces se llega a pelear con Steinbeck cuando Steinbeck hace The Forgotten Village un año después, o casi en ese mismo año, y escribe un anti-script, y le dice, tú a esos indígenas los tienes que dejar en paz. Ellos no quieren vacunas, no quieren nada, quieren sobrevivir en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, esas dos visiones, ¿verdad? Las encuentras en la obra de Steinbeck juntas. Por eso digo que Steinbeck es muy interesante porque hay un número de contradicciones. Gracias a ese viaje también, ese libro que mencionas, ese ecologista, porque es muy anti-war, ¿verdad? Ese libro se escribe en el 42 y la guerra está ya ahí. Describe cómo pasan los aviones bomba, ¿verdad? Y habla de lo que después Paul Virilio iba a hablar de las armas que destruyen sin que nosotros lo sintamos. Escriben todo eso desde esa visión ecologista. Raro después iba a escribir Bombs Away, Steinbeck, solo 2 años después. Ya. Pues realmente ha sido una tertulia increíble, les agradezco mucho a todos su asistencia y todo mi cariño de siempre para Adela y Nick, que cada conversación con ustedes es realmente un regalo y pues los invitamos a que sigan en las próximas tertulias que haremos desde la UNAM Boston, invitando a colegas del noreste, de cualquier lugar de Estados Unidos y de las universidades mexicanas o con raíces mexicanas para ver cómo nos entendemos. Así es que podemos ya detener las grabaciones. No sé si quieran hacer alguna despedida o comentario final, Nick y Adela. Yo solo quiero darle las gracias a Benjamín y a Héctor y a todos los presentes. Y sobre todo me da muchísimo gusto conocer virtualmente a Nick. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos en persona, Nick. Yes, exactly. I would love to meet you in person and continue this conversation in San Jose or in Boston. And soon that will happen. Muy bien. Thank you. Y les recomiendo en cuanto a libros de viaje, un libro que me ha encantado es Plain of Snakes, de Paul Theroux, que se editó hace pocos meses y es otra visión muy interesante de un gringo que recorre los caminos de México. Así es que muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias.